A unas horas que se celebre el 210 aniversario del grito de independencia en Cancún, está reviviendo el ánimo de los ciudadanos por estar en el semáforo verde, pues pese a las bajas ventas de adornos patrios, los cancunenses adquieren adornos para conservar y fomentar esa tradición entre los más pequeños de la familia. Hasta en un 80% bajaron las ventas de banderas de adornos mexicanos para celebrar este 15 de septiembre las fiestas patrias, según un vendedor que tiene su puesto en el Parque de las Palapas, quien afirmó que este 15 de septiembre espera que aumenten las ventas. Luciendo banderas de diferentes tamaños y precios que van desde los 25 hasta los 180 pesos. También hay sombreros, guitarras, reiletes, adornos como aretes, anillos y prendedores con los colores mexicanos. Los pocos ciudadanos que pasaban por el parque adquirían los productos más económicos, pues argumentaron que con la crisis de la pandemia los dejó sin recursos. Un ciudadano que caminaba por la zona con un cubreboca tricolor dijo que pese a la crisis celebrará el grito de independencia en casa con su familia. Con la familia, pero sin la casa porque no podemos hacer nada en conjunto ni pachanga ni nada. En las calles, locales y restaurantes del centro de la ciudad se notaron adornos para la celebración de este 15 de septiembre. Debido a la situación actual de la crisis del COVID-19, el tradicional grito se transmitirá por las redes sociales, tanto de las autoridades estatales como del municipio de Benito Juárez. ¡Viva México, señores! ¡Viva!